Cami Franco, bienvenida, gracias por venir. Muchísimas gracias a vos, Gaby, por invitarme. La verdad que es un placer, estoy re feliz de estar acá. Bueno, gracias, gracias por venir. Primero, la pregunta clave que le hacemos a todas las personas que vienen acá. Podés mentir si querés, para que no te echemos rápido. ¿Te gusta o no te gusta el pan dulce? Sí, me gusta, pero voy a ser sincera, obviamente, siempre. No me gusta con las frutas. Le saca la fruta. Siempre le saco la fruta, no me gusta, no... No, no hay drama, porque vamos a ir haciendo un contador de todas las personas que van pasando por aquí. Yo con fruta, yo sin fruta. Claro, sí, sí, me gusta común, sin fruta. Bueno, gracias por venir, Cami. Nada, no, gracias a vos. Bueno, yo la verdad que hace, si vos me hablara con el Gaby de un año atrás, yo estaba en esa de, no sé si me voy a descargar TikTok, si voy a ver TikTok, qué sé yo. A ver, lo descargo, qué aparece, qué no aparece. Me descargué TikTok y después me pasó también que cuando tuve COVID, por ejemplo, fue una gran compañía porque veía un montón de contenido ahí y un día me topé con Cami, que después me enteré que Cami, Moneda, que eran de acá de Villa María. Entonces digo, uy, mirá, son de acá cerquita. Pero para quien no te conoce, ¿quién es Cami Franco? ¿Cómo te definirías? Una TikToker. No, yo en realidad empecé a hacer videos antes de la pandemia. Al principio, bueno, hacía videos todo así con la música, cantando, digamos. Pero nunca me animé a hablar, me daba vergüenza. Y también empecé a ver contenido y otra gente, vi que hacía rutinas, limpieza y digo, mira cómo me pinta. Y empecé a hacer videos así y resulta que a la gente le re gustó, dice, me encanta cómo hablase más. Y todo eso como que me incentivó a hacer videos. Al principio hacía sola, no hacía con mi novio. Y después lo empecé a meter él y él se reprendió. Así que no, y hoy en día tengo un montón de seguidores, estoy por llegar casi a los 370.000, estoy re feliz, re contenta. Mucho el apoyo de la gente, increíble. Ahí te voy a preguntar sobre la gente, pero particularmente cuando empezaste a estar en TikTok, ¿qué fue lo que, el video que por ahí vos dijiste, uy, parece que acá hay mucha más gente de lo habitual viéndome? ¿Cuál fue el que la pegó o el que te hizo decir? Sí, no, cuando una chica me dijo algo feo, yo le respondí. Ahí. Sí, ese, bueno, ahí le respondí y dice, bueno, yo tengo, o sea, la otra gente... me siente como que hablo re cordobés, o sea, nada que ver si va a Córdoba. Hablan mucho más cordobés que nosotros. Pero con ese video fue. Y Cami, particularmente, mira, justo sobre lo que me decís, porque viste que en las redes sociales está mucho esto de la gente que no tiene de qué ocuparse y se encarga de criticar al resto. Sí. ¿Lo sufrís o cómo lo llevas? En realidad, te soy sincera, al principio sí me afectaba. Me afectaba que me dijeran cosas sobre mi pelo, que me dijeran cosas sobre mi cuerpo. Y después de todo eso empecé a ver, digo, tengo muchísima gente que me apoya, mucho el cariño. O sea, no tengo que dar ni cabida esos comentarios. Y así fui haciendo. Es más, te digo algo, los borraba a los comentarios. A los comentarios los borraba. Y hoy en día no, los dejo, pero los ignoro. Y me quedo con la gente que me apoya. Y esto de ser TikToker, porque vemos, hay mucha gente que está en TikTok, que hace contenido, pero que por ahí vive en ciudades más grandes que la nuestra. Sí. ¿Cómo es ser TikToker en Villa María? Digo, ¿cómo es salir a la calle, agarrar con el celular, contar la rutina? ¿Cómo yo lo vivís? Yo te soy sincera, o sea, yo salgo, ni miro si hay gente mirándome, ni nada. Si voy a un lugar y digo, ah, me pinta hacer un TikTok, me gusta el lugar, qué sé yo, empiezo, saco el teléfono. No, mi amor, filmame o me empiezo a filmar yo. Así, sí, así uno nos filmamos cuando vamos a comprar, todas esas cosas. No, me reencanta hacer TikTok. Bueno, por lo que contás, estás feliz con esta etapa, sí, ¿no? Sí, re feliz. Sobre todo el apoyo de la gente, me encanta. Bueno, y hablando de cosas felices, también vas a ser mamá dentro de poco, porque también eso forma parte mamá, de tu contenido. Voy a ser mamá, que incluso ya había hecho un video con mi novio, canción esa, desperté con una turra encima, ese. Bueno, yo me eché el video y todos me ponían, estás embarazada. Yo digo, ay, mi amor, digo, mira qué malo, digo, que son. Me ponen que estoy embarazada, digo, todo, porque estoy un poco gorda nomás. Y resulta que ya estaba embarazada y todos nos ponían, ¿para cuándo el bebé? Son una pareja re linda, ¿para cuándo? Y bueno, ahora estamos esperando. Vamos a ser padres. Y estamos muy feliz. La verdad que cuando se lo conté a la gente también nunca esperé que se iban a poner tan feliz como yo. Bueno, lo nombraste muchas veces, tenés un gran compañero, sí, Moneda, ¿no? Sí. Porque digo, se lo ve que siempre está acompañando. Siempre. Él es una persona que está feliz todos los días. Yo no, pero él está feliz todos los días, es un amor de persona, sí. Bueno, y te vino a acompañar acá, así que. Sí, él me acompaña a todos lados. Donde vos me veas a mí, seguramente lo vas a ver a él también. Si la ven por la calle, viene la Cami y atrás tiene que venir Moneda. Sí, es muy compañero conmigo, es muy compañero. Eso lo
importante, ¿no? Es lo importante, ¿no? Sí. Ser compañero, ayudarse sí, y demás. Sí, sí. Bueno, Cami, dejando un poco de lado la historia tuya por ahí. Bueno, sé que te gusta la música y demás. Me encanta. Estamos en una tardecita de verano, tomando mate, comiendo pan dulce. ¿Qué tiene que sonar en la playlist? ¿Qué música tiene que sonar? ¿Qué no puede faltar? ¿Qué canción no puede faltar? ¿Qué canción no puede faltar? ¿Qué canción pondrías vos? Si yo te digo, poné una canción ahora para que nos pongamos a bailar, a saltar, no sé. ¿Qué canción elegís? Y yo pondría música. Me gusta Karol G. Me gusta Karol G, Tini. María Becerra, me encanta. ¡Ay, me encanta ese! Nunca me aprendí el baile ese. Yo tampoco. Nunca me lo aprendí. No, me encantan todos esos temas, sí. Bien. Y recién hablábamos, me dijiste en el arranque, no me voy a enojar porque viniste acá, estás sumándote a este contenido, que te gusta el pan dulce pero sin fruta. Claro. ¿Y qué de otras cosas de esas de Navidad que viste que están solamente en esta época del año, podrías comer todo el año o elegirías comer siempre? Me gusta mucho el mantecol. Ah. Me encanta, me encanta. Lo que no me gusta... Yo queso 5, porque yo también. Olvídate, lo que no me gusta es el turrón ese durísimo que es blanco. Sí. Que ese lo odio. Que te rompe los dientes. Sí, es verdad, no entiendo. Bueno, pero lo que más me gusta es el mantecol. Me encanta, me encanta. Muy bien, en esa lo compartimos. Hoy sos TikToker, pero uno cuando es chiquito no dice, bueno, yo cuando sea grande, bueno, no es TikToker porque antes como que no estaba, digamos. Claro. ¿Te ves siendo TikToker para adelante o por ahí es sí. algo que vas llevando? No sé. Obvio que sí, me tengo toda la fe. Y también te quiero comentar que pronto sí. se viene algo de nosotros, la Cami el Moneda. Y estamos muy felices, que es una sorpresa para todos mis seguidores. ¡Ah, así bueno! Que les va a reencantar. Bueno, lo podemos ver y seguirte en tus redes. Recordame cómo se llama. Obviamente. Mi TikTok es Camila158 con la K. Mi Instagram Camila con la K. Franco, con dos O al último. Perfecto. Sigan la Cami y también, aprovechamos ya que estamos vendiendo, suscríbanse a este canal, apreten la campanita, denle me gusta, comenten, compartan el video, que nos ayudan también, no solo a difundir Obviamente. La entrevista con Cami, sino la Y nos van persona. A ayudar porque tengo seguidores re piala. Ay, sí. Porque son tener una comunidad hermosa. Estamos cerquita de fin de año, Cami. Sí. Y viste, llega fin de año, la fiesta, si uno piensa. Yo pienso en la ropa, ¿qué me voy a poner ahora con la panza? ¿Ya estás pensando en eso? Sí, crece re rápido la panza. Ay, no, yo decía, me voy a poner un short, un top, pero ahora voy a tener que irme por un vestido. Bueno, así que te agarra también creciendo la panza en esta época de verano, porque vos sos muy top y todo eso, ¿no? Sí. Porque si no, viste, si tendrías que tener un abrigo grande, claro, es complicado. Digo, llega fin de año y uno, bueno, se vienen las fiestas, se junta y demás. Acá le estamos preguntando a quienes pasan, ¿con quién te gustaría terminar el año y arrancar el año? Más allá de que seguramente voy a decir familiares, el Moneda. Además de yo, si hay alguien, no sé, alguien que admires o alguien que está en algún lugar o decir, yo me gustaría con esta cantante, con este famoso, con este TikToker, que se siente en la mesa y que pase de 2021 a 2022. Sí, en realidad, sea lo que te voy a decir, sería una fantasía. Me encantaría, o sea, estar con Karol G, hacer un día, un tema con Karol G, me encantaría. Pero más allá de todo, no, Leo. Lo que pienso ahora es que, bueno, yo ya voy a tener mi familia y sería muy feliz que pasemos una Navidad los tres juntos con el bebé. Bueno, seguro eso va a llegar. Sí. Ya va a ser nuestra primera Navidad juntos y en nuestro nuevo hogar también. Bueno, es hermoso. Sí. Es hermoso. Cami, muchísimas gracias por venir acá. No, gracias a vos por invitarme. La verdad que a todas las personas que están del otro lado. Y por poner pan sin fruto. Tiene alguna fruta, pero se la puede sacar un poquito. Se la puede sacar. Las comí y las ponía ahí. Ponelas ahí, que nadie se dé cuenta. Gracias por venir y la verdad que a quienes están del otro lado sigan la Cami en TikTok que genera muchísimo contenido y la verdad es muy transparente, es muy humana, así como la vemos como soy yo, en las redes, la vemos acá muy humilde también y vino a acompañarnos sin ningún tipo de prejuicio, porque este canal recién está arrancando, la señorita está en 300.000 seguidores, pero dijo voy, los acompaño. 370.000. ¿370.000? Loco, arriba. 370.000 seguidores y vino y fue parte de esto. La verdad que estoy muy feliz de compartir este momento. Bueno, gracias. Siempre invitada y te voy a seguir viendo en TikTok. Obviamente. Muchas gracias. Un besito. Gracias a ustedes. Suscríbanse, comenten, compartan, ya saben. Nos vemos la próxima con más entrevistas en este lugar. No. Gracias, Cami, por venir. No, gracias a vos.